al programa Identidad Guarochirana de Radio Inca 540 AM. Nos encontramos esta tarde en el distrito de Santa Eulalia, ¿no? En el campo deportivo del Colegio Marcelino Champañat, donde hoy va a empezar la ceremonia, ¿no? Del inicio del campeonato de la ADENOR, con la participación de 21 equipos. Que nos explica acá el dirigente Hilton Espinosa, el secretario de Deportes. Está también los amigos que más adelante vamos a entrevistar. Hilton, bienvenido al programa Identidad Guarochirana. ¿Cómo estás? Aquí, muchas gracias, buenas tardes. Y como acaba de mencionar, hoy día es el apertura de nuestro campeonato. En la categoría libre, campeonato número 18, en la categoría máster, el campeonato número 15, y en el vóley es el segundo campeonato, ya que esto hemos iniciado recién el año pasado. Por lo tanto, en la categoría libre tenemos 21 equipos, en la categoría máster tenemos 16, y en el vóley hasta el momento tenemos 8 equipos ya inscritos. Esos son los equipos que están inscritos hasta el momento. Hoy se da el desfile de todos los equipos, con la participación de cada equipo con sus respectivos dirigentes, y para dar este inicio vienen pues dos padrinos, ¿no?, que ya están programados para las 3 de la tarde en la ceremonia central, que es el representante del alcalde Hugo González, ¿no?, a nivel de la provincia, y la doctora Rosa Vázquez. Son los dos padrinos que hemos tenido para este año, y esperemos pues de que ustedes sí nos acompañen domingo tras domingo, de que esto va a empezar ahora y termina recién a fines de febrero. Bien, ¿cómo nace la idea de formar este campeonato? Son 18 años, una historia única en la provincia de Huarochirí, porque no vemos que ni una de las cuencas los hace, solamente la zona norte. Mire, esto inició pues a raíz de unos amigos en una reunión así que jugamos todos los domingos acá, y desgraciadamente pues uno de los deportistas tuvo un fallecimiento. Y a consecuencia de eso, pues en honor a él hicimos este campeonato y tomó cuerpo. Y hoy en día pues esas personas que empezamos no están con nosotros, pero han dejado a sus dirigentes, a su gente de cada distrito, y la verdad que año a año vamos creciendo más. En ese entonces empezamos con 7 equipos, ¿no?, y de los cuales ahora pues, como ustedes verán, tenemos 21 equipos, y dentro de ellos pues tenemos un equipo invitado que este año por primera vez va a participar, una institución que el año pasado se identificó con nosotros, que es el equipo de Marca Pomacocha. Bien.